El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el proyecto cultural a 3 años para el bosque de Chapultepec, que integrará 800 hectáreas y permitirá la conectividad de los recursos naturales, el arte y la recreación. Para convertir los pinos y todo el espacio del bosque en un centro para las artes y la cultura, integrar todo ese espacio que ya tiene distintas funciones en lo artístico, en lo cultural, en la recreación, desde hace mucho tiempo. Ahí está antropología, el castillo de Chapultepec, allí están los pinos y hay tres secciones del bosque de Chapultepec. Ahora se va a agregar una más, van a ser 4 secciones, porque se va a agregar lo que pertenecía a la Secretaría de la Defensa, donde estaba la antigua fábrica de armas, y son alrededor de 800 hectáreas. Va a ser el espacio artístico, cultural más grande y desde luego más importante del mundo. El mandatario detalló que la coordinación del plan estará bajo la dirección del artista plástico Gabriel Orozco. Para llevar a cabo este proyecto, contamos con la participación de Gabriel Orozco, un artista plástico multidisciplinario, de gran importancia en nuestro país y en el mundo, de relevancia por su arte, por su cultura. Él va a dirigir todo este proyecto, lo va a hacer sin cobrar nada, es una aportación. El proyecto lo va a coordinar la Secretaría de Cultura, Alejandra Fraustro. Se está haciendo en coordinación también con el gobierno de la Ciudad de México. A la conferencia de prensa este 2 de abril asistió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien destacó el valor ecológico, ambiental, cultural, de entretenimiento y turismo nacional e internacional del proyecto. Por este proyecto que es tan importante para la Ciudad de México. Como ya se mencionó aquí, estamos hablando de casi 800 hectáreas, 4 secciones del bosque de Chapultepec. La primera sección, que quizá es la zona histórica, donde está el castillo de Chapultepec. La segunda sección, que es donde está el Museo de Historia Natural, donde está la feria. Antes, la primera y la segunda sección tenían una falta de conectividad, porque justamente ahí está Los Pinos. Ahora, con la integración de Los Pinos a este gran proyecto, pues se genera una mejor conectividad entre la primera y la segunda sección. La tercera sección, que es la zona de Barrancas, que está en la parte alta de Constituyentes y Reforma, entre Constituyentes y Reforma, esta es la parte que aún no ha sido intervenida. La primera sección se intervino cuando el actual presidente de la República fue jefe de gobierno de la Ciudad de México.
la segunda sección, que fue intervenida posteriormente, la tercera sección, que es la zona de Barrancas, repito, entre Reforma y Constituyentes, y ahora, pues gracias también a la generosidad del presidente de la República, vamos a tener la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, en este campo militar F1, que está en la parte alta de Constituyentes, donde una parte va a ser espacio para la Guardia Nacional y otra parte, casi 50 hectáreas, van a ser incorporadas al Bosque de Chapultepec. Solo para que tengan una idea, Central Park tiene 54 hectáreas y aquí estamos hablando de casi 800 hectáreas. Es decir, no tiene ninguna comparación. Es el espacio natural y cultural más grande que cualquier ciudad haya soñado en el mundo. Este es un proyecto en donde se incorpora la parte ambiental, la parte ecológica, finalmente es un área de valor ambiental que así está reconocida, es un bosque urbano, el Bosque de Chapultepec. Entonces, tiene una parte fundamental que es ecológica, ambiental, y otra parte fundamental que es cultural y un espacio de esparcimiento, que en realidad no solo es para la Ciudad de México. Cualquier turista extranjero o nacional que viene a la Ciudad de México, uno de los sitios a donde se acerca pues es precisamente al Bosque de Chapultepec. La idea ahora es que no sean cuatro secciones aisladas, sino que tengan una interconectividad. Respecto al ingreso de armas de Estados Unidos a México, el presidente detalló que hará una propuesta al gobierno del país vecino con cordialidad. Sí, estamos trabajando en eso, hacer una propuesta. Es indudable de que tiene que haber un mayor control sobre la venta de armas del lado de Estados Unidos, que hay mucho tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, incluso hay datos de que están vendiendo más que antes las armerías ubicadas en la frontera del lado estadounidense. No queremos polemizar, o sea, vamos a buscar la forma de resolver el problema, queremos llevar una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Ayer se lo expresé a los legisladores, que hemos mantenido una buena relación con el presidente Donald Trump, a pesar de las diferencias. Considero que es buena la relación y estamos nosotros decididos a mantener una buena relación, una relación de amistad, de cooperación, de ayuda mutua. En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo enfatizó que la economía nacional crecerá como se tiene estimado y respeta el trabajo realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Respeté ese trabajo de los técnicos de la Secretaría de Hacienda, porque estamos actuando con responsabilidad, con seriedad. Sin embargo, yo considero, y a las pruebas me remito, creo que se quedaron cortos en la proyección, que vamos a crecer, como se estima, en cuando menos 2% este año. Ese es mi pronóstico, 2%. Y el año próximo vamos a crecer ya 3%. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.